Melina, go to your bedroom. Patrón, ame de la paz, acá a cargo de un tal Sixto. No sé quién están alentando, pero en un tal Choquechame, un Tiburcio. Así que los mineritos están tratando de hacer un sindicato en mi mina. ¿En mi mina? They shake hands, and they want more. All the whole body. Yes, the more we give them, as a school for the children, grocery store, attention in the nursing post, they want more. Never settle for anything. What should I have to do? What? Don't be an idiot. Don't be so soft in your decisions. Don't shake your hand. I will lower to the grocery store, or finally I fire them. You must cut these movements from the roots. Today they are 4 miners. Tomorrow there will be 100, and then thousands. We will not be able to stop them. Do you understand? You must ask the mining police to make them disappear. What do you advise me, dear? Well, there is nothing left but to kill them. In the end, who will accuse us of something? What are you trying to tell me? The government, the police, and the army is at our service. They were searched. There is no other choice. La fiesta está bien buena. Esos danzarines, esos músicos de las zampoñas lo hacen muy bien. Están todos alegres. Deberíamos ir. Hace tanto tiempo que ya no salimos juntos. Ya no me invitas, pues. Como antes, cuando éramos jóvenes, ya no salimos. ¿A quién estarás chequeando, no sinvergüenza? ¿Cómo chequeando a alguien? Si sabes que mis ojos solamente son para ti. Lo único de malo es que la noche está bien fría, lóbrega, el viento sopla con furia. ¿No me invitarías una tacita de té con té, Gertrudita, para matar este frío? ¿Qué es de las guaguas? Están dormidas, seguro, ¿no? Ya están durmiendo temprano, tan tarde llegas. Sí, quería hablar pues con ellos, verse un ratito. De todas maneras, aquí están sus cuadernitos. Voy a ver qué han hecho. Sí, pero la guagua te estaba esperando para que revises alguno de sus cuadernos. Sí. Mañana, tempranito me voy a levantar. Aquí está, te conté. Tempranito me voy a levantar para poder hablar con ellos. Pero si no alcanzo, me voy a salir más temprano del trabajo. Gertrudita, después de tantos años de casados que tenemos, ¿eres feliz conmigo todavía? Sí, mi minerito, soy muy feliz contigo. Quiero que seamos felices hasta que seamos muy viejitos. ¿Por qué dices eso? No te entiendo nada. Ay, mi Humbertito, toma tu té con té, ya no digas nada. Soy tan dichosa de tenerte, te quiero mucho, mi minerito. La verdad es que no te entiendo nada de lo que estás hablando. Mejor cambia esa tu carita. ¿Por qué estás tan triste? Siempre tienes que ser alegre conmigo. ¡Qué mala suerte! Justo ahora tienen que tocar esa puerta. ¿Quién es? Soy yo, señorita. Es Danielito, su hijo de doña Máxima, Humbertito. ¿A estas horas? A ver, déjale que pase. Buenas noches, don Humberto. Buenas noches, hijo. ¿Qué te trae por aquí? Sabe, señor, vengo a solicitarle, es decir, a pedirle que me proporcione trabajo, don Humberto. Sabe que... ¿Cómo? ¿Quieres trabajar tú? Sí, señor, quiero trabajar. Mira, hijito, las solicitudes de trabajo las atiendo en mi oficina de día, no en mi hogar de noche. Comprendo, señor, es que sabe... No
Mañana. Mañana búscame en mi trabajo. Ven antes de las 7:30. Porque después me encuentro en mi trabajo, en Interior Mina, todo el día. Precisamente, señor. Esta mañana vine a la ventanilla y el sereno me botó empujones de ahí. Y por eso vine a su casa, don Humberto. Y a propósito, ¿qué edad tienes, chiquitín? 14 años, señor. ¿14 años? Es muy poca edad para un trabajo en la mina. Señor, quiero trabajar, por favor, por favor. Es imposible. La mina es muy peligrosa. ¿Por qué no intentas mejor conseguir trabajo en otra sección? Tal vez en contabilidad o en la oficina de tiempos. Quizás puedas conseguir como mensajero o algo parecido. He tocado todas las puertas y nadie quiere ayudarme. Solo puedo confiar en usted, que es tan bueno y el único que puede comprenderme y ayudarme. Por favor, señor. Pero te dije, hijo, que tu edad no es aconsejable para el trabajo de la mina. Lo que puedo hacer por ti es ubicarte en otra sección. Pero para eso tendrás que darme algún tiempo. Señor, el hambre de mis hermanitos no tiene límite. Y quiero ayudar a mi mamita que se muere de angustia por ayudar a mí y a mis hermanitos. Por favor, por favor. Pero hijito, debes comprender que eres un niño todavía. Primero debes estudiar. Ser un gran profesional, ¿no te parece que ayudarías de mucha mejor manera a tu mamá y a tus hermanitos? Don Humberto, apiádese de ese huerfanito. Pero la mina es tan peligrosa, cualquier rato pasan accidentes. Qué macana, siéntate, hermanito. ¿Sabes, hijito? Te voy a ubicar en la mina, que es mi única posibilidad inmediata. Claro, siempre dijiste que no tenías dinero, pero para tus cholas, tus farras, no medías. Y mi pobre madre y yo muriendo de hambre. Además, tú nos dijiste que el gringo te ha atendido como capataz porque le salvaste cuando se cayó de su bicicleta. Sí, pero recién empezaría a ganar ese sueldo desde el lunes. Debes comprender, hija, que desde que ya no soy joven, ya no trabajo como antes y no me pagan así. Ay, no sé qué harás, pero necesito una nueva pollera para el matrimonio de mi amiga Platy, que por cierto su papá le da todos sus antojos. Además, mañana ya es la feria. ¿O piensas mandarme a la ciudad a comprarme ropa? Te va a salir más caro. Ay, hija, eres muy injusta. Pero está bien, iré donde el jefe contratista, don Humberto. Ojalá esté en condiciones de prestarme. Ay, iré, hija. Danielito, te preparé un vaso de leche mientras voy a traer pan para tus hermanitos. Toma este pancito para tus hermanitos. Gracias, doña Gertrudis. Y gracias a usted, don Humberto. Mañana tienes que venir temprano, antes de las 7:30. ¿Ya? Los trámites los realizará el sereno mientras tú te encuentras trabajando. ¿Has entendido? Sí, don Humberto. Muchas gracias, doña Gertrudis. Hasta mañana, Danielito. Acuéstate temprano. Hasta mañana, Danielito. Hasta mañana. Pobre chico, no lo hagas trabajar mucho, no seas malo. No te preocupes, Gertrita. Sabes que lo cuidaremos mucho. ¿Está bien? Mira, ya es tarde. Vamos a dormir. ¿Qué te parece si hoy día aprovechamos? Sabes que te quiero tanto. Ay, otra vez esa maldita puerta, justo ahora. Bueno. ¿No será, Danielito? ¿No se habrá olvidado algo? A ver, anda corriendo. ¿Quién? Anda a ver. Esto, compadre Leopoldo. Ay, tan tarde viene ese compadre. A ver, déjale que pase. Pásale, pues. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Sabe, don Humberto? Esta vez no vengo a pedir gran cosa. Claro, usted es la única buena persona que pisa esta tierra. Y nunca me ha negado nada como... Como ser.
El mismo cuento de costumbre, ¿no, Leopoldo? Ay, don Humberto, sí. Sabe, el dolor de estómago no me deja. Y mis pobres pulmones ya están para las pailas. Pero yo creo que con un pequeño préstamo que su merced me haría, yo mejoraría. A ver, siéntate, Leopoldo. Gracias, mi jefe. Bueno, ¿tú convences o siempre quieres convencer? A ver, Getrita, préstale unos 50 pesitos al compadre. Ay, aquí tienes. Gracias, doñita. Listo, mi jefe, eso nomás he venido. Compañeros, tenemos la grata visita de nuestros compañeros del Sindicato Minero La Auxiliadora de La Paz. Recibámoslo con unos fuertes aplausos. Queridos hermanos mineros, mi compañero Martín Salvatierra y mi persona, Calixto Mamani, estamos visitando las diferentes minas de este sector del altiplano con el fin de conformar bloques de fuerza que hagan frente a la opresión de los patrones y dueños de la mina. Queremos conformar sindicatos en cada una de las minas para frenar las injusticias que vivimos día a día, mejorar nuestros salarios, tener hospitales, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Queremos exigir que el gobierno nos dote de escuelas y colegios para que nuestros hijos estudien y sean profesionales. Es por eso que la lucha será muy fuerte. Pero sí trabajamos unidos por un solo ideal, combatiendo junto con nuestras compañeras payiris y esposas, haremos un solo frente indestructible que obliga a los dueños de las minas a comprender nuestras demandas y paren de masacrarnos y perseguirnos. Cuando luchemos por nuestras reivindicaciones sociales, económicas y sobre todo laborales. Basta de ultrajes. Queremos seguridad industrial y sobre todo justicia. ¡Vivan los sindicatos! ¡Viva! ¡Muera el gobierno del tirano! ¡Que muera! ¡Mueran los patrones de espíritus y tiranos! ¡Que muera! ¡Viva! ¡Que viva! A ver, siéntate, siéntate. Escuché el otro día que te quejabas en la mina por falta de un ayudante. Yo, mi jefe, no haga caso, nunca me he quejado yo, jefe. No seas mentiroso. Escucha, desde mañana trabajará contigo un joven. ¿Y de quién se trata, mi jefe? Del Danielito, el hijo mayor de doña Máxima. ¿Te acuerdas que su papá murió el año pasado en la mina accidentado? Ah, sí, pero no es muy chico, mi jefe. A pesar que la mayoría de nosotros hemos empezado a trabajar así desde changos. Ya, pero no se preocupe, mi jefe. Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo, por la amistad que usted me tiene. Ay, caramba. Vaya hombre, toses demasiado. Sí. Ay, ¿has consultado a un médico? Sí, he consultado a un médico, pero creo que me pusieron más de 5 litros de aceite en mi cuerpo. Yo le tengo más fe a la coca y al alcoholcito. Ay, pero mis pulmones, mi estómago, ay, me duele, che. Ya, pero mejor mire nomás, ya. Espera, espera, Leopoldo, que se te calme esa tos. Getrita, Getrita, trae algo caliente para el compadre, sírvele algo caliente. Ay, mi espalda, mis pulmones, don Humberto. Estás muy enfermo, Leopoldo. Sí. Parece que tienes fiebre. Sí, pero no es nada. Mis pulmones, mi estómago, me duele todo. Ay. 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 Buenas noches, don Humberto. Vengo como una bala. ¿Qué? ¿Por qué entras sin tocar la puerta? Es que no tuve tiempo, don Humberto. Vengo a informarle que en la casa de choques están reuniendo varios mineros. Y junto con ellos está un tipo muy extraño. Nada que ver con los mineros. Les está enseñando a formar un sindicato y asimismo les está enseñando a pedir un aumento de sueldo y que vayan a la huelga. ¿No te parece, Humberto, que vayamos a dar parte al gringo y a la policía minera para que detenga a los cabecillas? ¿Cuál, Humberto? ¿Por qué me tuteas? Perdón, yo soy tu jefe, ¿qué te pasa? ¿Y por qué dar parte? ¿Acaso son criminales? Uy, peor que es.
Estos mineros habían querido un aumento de sueldo. Vamos a dar parte para que detengan a los cabecillas. ¡Cállate, chismoso, Dulón! ¡Voy a pagar a ese capitalista! ¿Qué le pasa? Ahorita lo voy a llevar. Por falta de la autoridad. ¿Qué cosa? A ver, llévame. Nah, cálmate, Leopoldo. ¿Qué más has espiado? Muchas cositas más. Dice que esta noche se van a reunir frente a la gerencia. Vamos a dar parte, don Humberto. ¿Con qué eso han dicho? Sí, eso han dicho. Ahora nos haremos respetar. Sí, ahora nos haremos respetar. Vamos, Humberto. Anda tú solo, yo no voy. Ah, a mí me da miedo solo. Yo no voy. Cobarde. Un nuevo amanecer para los mineros. Comenzó la lucha, Leopoldo. Pediremos todo lo que nos corresponde. Hospitales, escuelas, alivio para los enfermos con mal de mina. Lucharemos para formar un solo frente indestructible, libre de impurezas que pudieran llevarnos por las pendientes del fracaso. ¿Usted también? ¿Un jefe de la compañía nada menos? Sí, yo también. Si no he de faltar en lo más mínimo en mis labores diarias, no tengo a quién temer. Yo creo que todos los jefes, oficinistas y hasta el más humilde obrero tenemos espíritu de lucha. Por algo somos hombres. Llevamos el peso de la vida en carne propia. Ay, mis pulmones. Ay, mi estómago. Ahora verán, los denunciaré. Ya vaya de una vez, fuera de aquí. Insolente. Listen, John, the miners are coming. I'm afraid, Mom. I want to go to Oruro. There is the army, and I will take our children until everything calms down. Okay, okay. I will send you with a strong fusilier. But I'll retail if they dare to even look at our house. I make them sweat with a machine gun. Vamos, hermano, ya están saliendo a las calles. Vamos. Mis pulmones, mi espalda, ya no puedo. Leopoldo, ¿qué te pasa, Leopoldo? ¡Gertrudis! Voy a llamar a la esposa de Leopoldo, corriendo. Don Humberto, cuide de mi esposa y de mis hijas. Es lo único que me queda en esta vida. Viva patria querida, son tus montañas buscando tesoro, pero solo encontré la pobreza y el infortunio. Mi pobre huerfanita duerme en un sueño de ángeles. Se durmió sin haber probado un bocado de pan. ¡Qué desventura la mía! ¡Ay, ese chico que anda por todas partes! Claro, es que no hay quien le agarre chicotazos. Pero si estaría vivo su padre, sería la hora quien le daría unos tremendos chicotazos. Bueno, en fin. Mami, mami, mira lo que traje para ti y mis hermanitos. Les daré, seguro tienen hambre. ¿Y de dónde sacaste esos panes, Daniel? No te permito ir a pedir limosna. Mami, no creas que son robados. Sabes que soy incapaz de robar, adueñarme de lo ajeno. Déjala.
Quizás sueña que come algo mejor que pan. No la despiertes, déjala dormir. Pero no me has dicho de dónde sacaste esos panes, Daniel. Doña Gertrudis me los dio. ¿Y quién te mandó a pedir limosna, Daniel? ¿Quién te mandó a pedir limosna? No me pegues, mamita, no me pegues. No le pedí limosna. La esposa de mi jefe me los dio. ¿Cómo que tu jefe, Daniel? Aclárame eso, no entiendo. Don Humberto, el jefe de Interior en Vida, me dio trabajo. ¿Y de qué trabajo hablas, Daniel? Él me dio trabajo. ¿No te pone feliz? ¿Cómo tan pronto se olvidó la muerte de tu padre? Los recuerdo como si fuera ayer, aquel espanto, el dolor, la tragedia que vivimos cuando sepultamos a tu padre y a los compañeros mineros. Aunque tenga que arañar la tierra para mantenerte a ti y a tus hermanitos, no importa. Pero no permitiré que trabajes en la mina. Sí, mamita, pero mira tus manitas, están tan agrietadas después de lavar tanta ropa ajena. Desde que sale el sol hasta que se oculta, ¿no crees que me duele verte así? Ay, Daniel. Es que, Daniel, tienes que entender, la mina es un trabajo muy peligroso para ti. Daniel. Daniel. Está bien. Prométeme que te cuidarás mucho. Que no harás travesuras. Ay. Don Humberto Flores prometió que trabajaría en las galerías menos peligrosas y dio la orden a don Leopoldo que me cuide sobre todas las cosas. Además, es temporal. ¿Quién sabe? Tal vez pueda llegar a ser gerente. Prométeme que te cuidarás mucho y que no harás travesuras en la mina. Sí, mamita. Pero mientras tanto, come pancito y toma tu sultanita. Que mañana no me va a faltar ni carne ni pan para que prepares un rico almuerzo. Yo nomás me dormiré, que no quiero atrasarme en mi primer día de trabajo. Descansa. Gracias, madre. Ay, viejito. Ay, virgencita. ¿Qué será de nosotros? Prométeme que nada le pasará a mi Danielito. Cuida de mi Danielito, Virgencita. Buenas noches. ¿Se puede pasar? Sí, entraste, Dorotea. Pasa. Siéntate aquí a mi lado. Ay, comadre. Mira tus ojos. Están hechos pelotas tanto llorar. ¿Qué ha pasado? No es nada, comadre. No seas tan curiosa. Ay, pero contame nomás, pues, comadrita. No ve que somos amigas. Ay, comadre. Estoy desesperada. Mi niña está enferma. Y para lo peor, no tengo dinero para llevarle al médico. Ay, comadrita. Yo por mi parte te diría que dejes nomás que se lo lleve el señor. Aquí está sufriendo nomás. Así de alguna forma tu situación económica mejora. Ay, comadre, pero qué disparate dices. Son mis hijos. Necesito de ellos. No me los desees el mal, comadre. Aunque tenga que arañar la tierra para mantenerlos, no importa. Algún día cuando ellos sean jóvenes, se mantendrán al amparo de Dios. Y Dios permitirá que el sacrificio que hice por ellos serán recompensados con el fruto de sus abrazos. No me los desee mal, comadre. Ay, comadrita, vas a disculpar, es que yo no veo más allá de mis narices. Ay, es así, comadre. Nosotros vemos que la esperanza no se asoma ni con un poquito de brillo en las miradas, ni en el alba de la realidad. Ay, comadre, pero ¿cómo que no se asoman? El Danielito ya es pues grandecito para que te ayude y empiece a trabajar. Para mí no. Aunque hace un momento me acaba de decir que va a trabajar en la mina. ¿Desde mañana va a trabajar el Danielito? Sí, comadre, como lo oye, desde mañana. ¿Y en qué sección, pues?
en Interior Mina. ¿Y ya sabe cuánto va a ganar? Eso no me había dicho, pero creo que no le interesa. Aparte, como es el primer día de trabajo, pues le van a pagar el mínimo. Ay, comadre, pero a ver, ¿tú qué piensas sobre todo esto? Yo, para hacerle desistir de sus propósitos, tuve que contarle la tragedia de su padre y la suerte que corren los compañeros mineros. Ay, comadre, por mi parte yo le aconsejaría que lo deje nomás trabajar al Danielito, ya está grandecito, para que lo ayude. Y así de alguna forma sus problemas económicos desaparecen. Ay, comadre, ya se me hizo tarde. El Severo debe estar buscándome, ya sabes cómo es de celoso. Me voy nomás, comadrita. Hasta luego, comadre. Ay, virgencita. El pobre con su pobreza. El rico con su riqueza. El rico tiene todo. Va a la escuela con buena ropa, bien alimentado. ¿Y mi Danielito qué? Tiene que ir a la mina. A la mina, al igual que mi esposo. Ay, madre mía, cuida de mi Danielito. No me lo abandones, mamita. Salud, doña Juanita. Esta chicha sí que está muy buena. Salud, don Humberto. Qué milagro por aquí. Hay que mitigar las penas y echarlas al olvido, pues, alguna vez, doña Juanita. Esta chichita me la trajo mi ahijada de San Pedro de Buenavista. Es la mejor del mundo. ¿Quién? ¿La chicha o la chica? ¡Qué bien canta, caballero! Nada de envidiar a los mejores cantores de mi pueblo. Si su pueblo es tan encantadoramente adorable como la presencia que tengo ante mis ojos, estoy seguro que las mujeres más hermosas están en San Pedro de Buenavista. Y como buena sanpedreña, también estoy seguro que su voz es de ángel. ¡Ay, favor que me hace, caballero! No soy tan buena cantando. Pero si su merced toca algo del encanto de mi tierra, le muestro de qué estirpe estamos hechas las mujeres sanpedreñas. Don Humberto, ella es mi ahijada, Cristinita, de la que te hablé hace un momento. Es un honor conocerla y darle la bienvenida a nuestra pequeña patria, la mina San José. Mi nombre es Humberto Flores, soy el contratista mayor de la mina y este es mi ayudante. Así es, yo soy el ayudante de don Humberto. Soy su mano derecha y la verdad es el único en quien confía y a quien le debe la vida. ¿Le salvé en 3 o en 5 ocasiones? ¿No es así, don Humberto? Es así. Y estoy seguro que también salvará la suya. Ya le creería yo, como soy tan ingenua. ¿Y cuál es el nombre del muchacho atrevido que me coquetea e intenta seducirme? Carlonchos, Carlitas. Digo, soy Carlos Tordoya, soy bayuno como usted y soy de Cochabamba. Siendo así, estoy segura que sabe bailar como nadie una cueca y mejor una zapateada, ¿o me equivoco? Uy, ¿bailar? Claro que sí sé bailar, señorita Cristina. Pero por favor, don Humberto, complace a esos dos jóvenes, toca una piecita y veamos de qué están hechos. No hay problema, si mi amigo el galán me invita a una jarrita. Ya pues, don Humberto, deme unos besitos para complacer a la Cristinita. Sálveme hoy, yo seré su esclavo mañana. No nos han pagado todavía. Ya pues, don Humberto, es para complacer a la Cristinita. A ver, a ver. Conste que el día de pago me lo vas a devolver. No hay problema, don Humberto. Doña Juana, una chichita para esta mesa, por favor. Claro que sí. Ahora mismo se lo envío, don Humberto. Apuracu, guaguay. Estas son horas de llegar. ¿No ves que es día de pago y los clientes ya están llegando? Ay, señora, ¿tanto me exige? ¿Acaso no hago nada? Mire, pues, no tengo tiempo ni para asearme. ¿Pero acaso no te pago ahorita y tienes que trabajar con voluntad? ¿Cómo tan tarde? Claro, tengo que trabajar con voluntad.
¿No reconoce usted que paso hasta altas horas de la noche atendiendo a sus clientes? ¿Pero qué vas a hacer, hijita? ¿Con qué vas a comer? ¿Con qué te vas a vestir? Tu pobre padre ya finó y no hay quien te mantenga. Claro, con la muerte de mi padre las cosas han cambiado. Pobre de don Leopoldo también. Tanto tiempo ha trabajado en la mina, ¿qué cuerpo aguantaría tanto? Así es la vida, doña Juana. Antes de morir, recién le dieron un ayudante. Ahora, ¿quién será el beneficiado? Según escuché a los trabajadores que vienen a tomar aquí, el nuevo mayordomo es don Cano, el nuevo beneficiario. ¡Ay, don Canito! ¡Qué bien! Él es casi tan antiguo como lo fue mi padre. Pero pasa de echar las guaguitas y ponte a trabajar, que tenemos que atender las mesas. Buenas tardes, doña Juana. Buenas tardes, doña ¿Cómo Julita? Está, don Canito, doña Julianita? Buenas tardes. ¿Qué están haciendo por aquí? Es venir a tomar una tacita de café, pues. A ver, este Canito. No, pues, doña Juana, por fin el Canito es mayordomo contratista de la compañía. A eso hemos venido a brindar. ¡Qué felicidad, doña Julianita! Pero eso merece una tutumita, pues, don Canito. Gracias. Por tu ascenso. Una jarrita, pues, doña Juanita. Claro que sí, doña Julianita. A ver, en vez de estar viendo sonceras, anda a llevar esta jarrita a nuestros compadritos. Ya vi. Guauita, lleva por favor esta jarrita a la otra mesa. Están esperando. Ay, doña Juana, qué lástima la muerte de don Leopoldo. Ahora queda doña Berta con tantos hijos. Ay, sí, pobrecita la comadrita. Su hijita la mayor está trabajando aquí conmigo. Pero te cuento que esta niña es una pícara, una bandida. A todos mis clientes les hace dormir. Justo es aquella que está viniendo. Doña Juana, una jarra de chicha para esos caballeros. Por está favor. Bien, me voy. Con ¿Me permiso, va? Doña Juana. Pase, doña Julianita. Sírvanse, cestito, compadrito, sírvanse. Les he traído esta chichita, nos tomaremos. Primero las damas, servite como arriba. Puta, pero la derecha. La derecha. Qué mucha la canito. Así lo funciona Bolivia. Servite como arriba, servite, compañeros, hasta el fondo. Como la entera ahí me de los botaditos. Eso, como arriba. Mi marido. Muy bien. Servite, compañero. Muchas gracias, compañero. Servite, compañero. Servite, pues, comadrita. Servite, pues, comadrita. Servite, pues, comadrita. Nos serviremos, compadrito. Nos serviremos a que chayar mi ascenso, compadrito. Gracias, sí, felicidades. Gracias. Nos serviremos. Por suerte. Gracias, compadre. Toma, Canito. Gracias, pues, más, compadre. No, tiempo, ya era hora, ¿no? Gracias, compadre. Servite, ya era hora. Buena hora. Está que rico la cochinada, ¿no? Está que rico. Mayupata Francisquita.
Didita, anda a comprar más chichita para los compadritos. Apura pues. A ver. Mamita, bailaremos esta piecita. No puedo, don Canito. Tengo que atender a mis clientes. Pero yo también soy tu cliente, mamita. Bailaremos nomás esta piecita. Ya, don Canito, tan exigente que seas, bailaremos una piecita nomás. Pero conste que si su mujer le echa ojo en tinta, ya no es mi problema. Don Humberto, échales una cuequita. No, no, pues, Canito. Cuequita boliviana y se va la primerita. Mayor de Don Leopoldo, ¿no? Tan linda se había puesto, toda una señorita, mamita. Lástima que soy casado, pero para todo hay solución, ¿no ve, mamita? Mamita, te invitaré a una tutumita. Servites, mamita. No tomo, don Canito. Guarda su copita para su mujer, que nos está viendo con cara de vaca loca. Tranquila, yo nervioso, que de la vaca loca, digo, de mi mujer me encargo yo. Servites, mamita. Salud, don Canito. Servite, mamita. Más pues a tu ladito. Más pues, vamos. Más pues, un ratito, vamos. Ya. ¿Le has visto a Matilde, doña Juana? ¿Cómo era muy sinvergüenza? Se había puesto a bailar con mi marido. Ya, doña Julianita, para no hacer más problema, le voy a llamar a la Matilde que me venga a ayudar a atender el mostrador. ¡Matilde! ¡Matilde! ¿Ven a ayudarme a atender el mostrador? Ya, doña Juana, en un ratito. Estoy un poco ocupada. Mira, sinvergüenza, ¿y vas a querer seguir todavía? ¿Qué voy a hacer, pues? Su marido siempre me está molestando. No sé qué le gustará de mí. Y mira, atrevida, te voy a enseñar. Tranquila nomás, mamita. ¿Por qué te pones así? Me lo vas a lastimar a mi Matildita. ¿Qué has dicho? Creo que he ido mal. Creo que has dicho a mi Matildita, desgraciado. ¡Desgraciado! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Qué te pasa? ¡Fuera! ¡Salga! ¡De una vez! ¡Usted también, don Humberto! ¡Matilde! ¡Matilde, mira! ¡Mira todo lo que has ocasionado! ¡Mira todo lo que se ha dotado! ¿Ahora quién me va a pagar esto? ¿Por qué tienes que hacer caso a los hombres? ¿Por qué pues, doña Juana? ¿Por qué tengo que pagar yo? Los clientes están para complacer. Ahora que piensen mal de mí, eso no me importa. Yo sé en mi conciencia que no he hecho nada malo. Mira, tremendo problema que has ocasionado a don Cano y a doña Julianita. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Tienes que aprender a cuidarte. No se trata de eso, doña Juana. Si yo me gano honradamente lo poco que usted me paga para colaborar en mi casa y poder vestirme. Ay, Dios mío, si mi padre no hubiera muerto. No. Mineral, haces ganar plata, Tito. A ver, ¿cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo trabajamos los mineros? Allá, Nachos. Allá, Nachos.
sincero, la que se hacer con sincero. Anda con el cerdo, ¡Alele, compañeros! Vamos a ver, ¿no? Mineral para crecer, tío. Es lo más mineral. Adentro podemos encontrar un puesto todo, ¿no? Todo. ¡Afrate, pues! ¡Afrate! ¡Pasen, muchachos! ¡Pasen! Aquí va a ser el paraje, aquí vamos a trabajar. Aquí nos vamos a pichar un ratito, ¿ya, muchachos? ¡Ya, maestro! ¡Ya, maestro! ¡Pasen, muchachos! ¡Ay, Daniel! ¡Anda, trae la coca y el alcohol! ¡Allí está ocultado! ¡Afrate, carajo! ¡Afrate, puta, este yocalla! ¡Afrate, pues, tengo sed! ¡Afrate, yocalla! ¡Estás hueveando ahí! ¡Puta madre! ¡Ah, sí, verdes, chico! ¡Trabajar aquí! ¡Puta, la mina está medio peligroso, oye! ¡Sí, maestro! ¡Puta, y encima me mandan este yocalla que no hay que decirle nada, no hay que hacerle hacer nada! ¡Puta, su protegidito! ¡No me acuerdo que más menor todavía ha entrado a la mina! ¡Sí, maestro! Por eso yo siempre digo, compañeros, la mina es para machos como yo, carajo. Yeah. Machito, machito, con tu mujer te vas a pegar, macho. ¿Dónde está lo macho, pues? Oye, ¿qué pasa, carajo? ¿Olvidan que soy su jefe? Yeah. Además, la Juliana aprovechado de mi borrachera, además ya estaba mareado. Pero en mi casa, le he hecho saber quién es Cano Colquehuanca Mamani, carajo. ¡Afrate, pues! ¡Tengo sed! ¡Afrate, yocalla! ¡Estás hueveando ahí! ¡Puta madre! ¡Trabajar aquí! ¡Aquí tiene, maestro! ¡Puta, tanto tardás hoy! ¡Tú primero! ¡Tú primero, Danielito! ¡Metele, metele! ¡Eso! ¡Pero, maestro! ¡Eso es alcohol! ¡Yo creí que era agua! ¡Puta, qué le pasa a este afeminado! ¡De dónde me han traído! El traguito es mejor, pues. ¿O me estás despreciando? No, no, no desprecio, maestro, pero creo que el alcohol es malo para la salud. ¡Míralo! ¡Mira lo que dice este maricón! ¡Maricas! Es malo para la salud, dice este maricón. El traguito es lo mejor de la vida, mira. ¡Eso, maestro! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud! El trago nos ayuda a perder el miedo a la mina. A ver, ahora no me despreciarás la coquita, ¿no? A ver, pichá. No, la coca es peor, maestro. Entonces, ¿con qué quieres trabajar? Te vas a morir de hambre. ¿Quieres sufrir de hambre? ¿Cómo vas a aguantar aquí? Claro, pues, chango. Es la comida de nosotros. Con eso aguantamos todo el día nosotros. Yo creo que el alcohol y el cigarro son más nocivos para la salud. Creo que con una buena hociquera podrían curar todo eso. ¡Sacar la mierda! ¿Puta, qué se cree este yokai hoy? ¡Hociquera! ¿Tal hociquera cuánto costará? Aquí la coquita nos sale baratito y además esto nos ayuda a evitarse el polvo. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas, no? ¡Puta, no aguantaríamos ni una semana! La coca siempre pues. ¿Y por qué, maestro, gastan su dinero en coca, alcohol y mujeres? ¿Pudieron ahorrarse para comprar una casa, la atención de sus hijos? Oye, ¿de dónde han sacaste, maricón? ¿Ahorrar para qué, compañero? Si mañana pasado, igual nos vamos a morir. ¡Claro! Puta, no sabes, mañana ya podemos salir muertos, mañana pasado. La vida es hecho para disfrutar, hijo. ¿Qué te pasa? ¡Puta, qué te pasa! ¡Salud, más bien, compañero! ¡Salud! ¡Salud! ¡Carajo, apúrate, pues! ¡Ya, jefecito, tranquilo, ya voy! ¡Puta, ahí está bien! ¿Qué pasa aquí? ¡Nada, jefito! ¡Es que este yokaya me saca de mis casillas, jefe! ¿Y ustedes, vagos? ¿Todo el tiempo están ahí sentados? Estamos pensando nomás. Un ratito nomás, jefe. Estamos cansados. ¿Cansados toda la vida? Pero, un ratito estamos pichando, jefe, coquita. Estamos cigarrando. Jefecito, sírvese coquita y cigarro. Que sea en buena hora. Que sea en buena hora, jefe. Toma, Carlos. Gracias, jefecito. Y ahora,
¿Qué me va a prender, perro? ¡La chispa! ¿Cómo chispear, pues? Mira, a ver, temblando. Está, jefecito, está, está. Escuchen, voy a volver y voy a ir a otros parajes. Que les vea flojeando, van a ver. ¡Carajos! No se preocupe, ya vamos, vamos, no, ¿qué te estás sentando ahí? ¡Ya vamos! No se preocupe, jefe. Ya, y a vos te estás recomendando él. Le vas a cuidar mucho. No se preocupe, jefe, no se preocupe. Ya. ¡Chao, jefecito! ¡Te vas a cuidar! ¡Más adelante! ¡Están cayendo piedras por ahí! ¡Sí, jefe! ¡Con cuidado nomás, jefe! ¡Vamos, jefe! ¿Quién conoce a la mina? ¡Mejor que yo! ¡Ya, callados! ¡Jefe! No tome más, maestrito, se va a emborrachar. ¿Emborrachar? Ni que fuera pollo, ¿no? Yeah. Yeah. Yo soy el campeón de la borrachera. Yeah, qué Dios. ¡Más capo! Yeah. Si quieren, el domingo vamos a ir donde la Julianita. Ya. Yeah. Y les voy a demostrar quién es el campeón de campeones. ¿Te vas? Yo les voy a hacer dormir, les voy a hacer despertar, les voy a hacer dormir, despertar. Yeah. ¿Qué pasa? Después cuando estamos bien borrachos, a vos lo único que has dormido es tu mujer a la casa. Yo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cuántas veces has venido así todo pegado aquí? Salud, muchachos, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, compañero. Deje de tomar, maestro, se va a emborrachar, por favor. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Choco. Calmate. Calmate, Choco. Vos también tienes que aprender a tomar. Más bien tomar, carajo, más no, bien maestro, tomar. No, por favor, no. Suma un poco. Por favor, maestro. El alcohol es muy malo. Oh, más bien. Ah. ¿Qué vas a tomar agua de alcantarilla, perro? ¡Vamos! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, chamo! ¡Tienes que aprender! ¡Te cuidas! ¡Chamo! 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 ¡Chamo, puta! Ya, chango, de ahí vamos a dejar tus cosas y vamos a trabajar, carajo. Vamos, vamos, dale, vamos. Maestro, maestro, no es por ese lado, es por el de allá. Los mineros se fueron hacia allá. Oye, ¿quién sabe más? ¿Yo o vos? Pero maestro, los mineros... Puta, ¿quién es el jefe? Ya, vamos, carajo, vamos por este lado. Está bien, maestro. ¡Abrate, chango! Comadre, el don Cano será borracho, será vicioso, será cualquier cosa, pero yo sé que le va a cuidar a tu Danielito. Tu Danielito está en buenas manos. Ay, comadre, ¿cómo no de estar preocupada? Si hoy es el aniversario de la muerte de mi esposo y el primer día de trabajo de mi Danielito, parece que se asomaran a mis oídos como quejidos humanos que parten de esa mina y atormentan mis entrañas y estremecen mi corazón. Esa mina me habla de una catástrofe, de lo que va a suceder o de lo sucedido, comadre. Ay, no hable así, comadre. Hoy día es el primer día de trabajo de su hijito. Yo sé que le está yendo muy bien. Eso piensa usted, comadre, pero no pudo concebir ideas que consistan en desalojar de la mente a mi hijo, que en este momento está dentro de la mina, por un pan para sus hermanitos.
Ay, comadre, habla usted cada cosa, que en serio parece loca. Loca yo, comadre, se equivoca. Yo hablo lo que el corazón siente y sepa que ahí se encuentra y esconde lo que en su oportunidad deben transmitir los labios, que unas veces se convierten en expresiones de dolor y amargura y otras en expresiones de felicidad, aunque el dolor y la amargura son los que ocupan este mundo y sin embargo son mis consuelos. Sus consuelos, comadre, ¿por qué dice que son sus consuelos? Digo porque... porque usted, comadre, porque soy pobre y la verdad no tengo nada que comer. Lo único que hago es llorar y llorar. ¿Cómo de llevarle flores o siquiera unas guirnaldas? Lágrimas, lágrimas es lo único que le puedo ofrecer. Cuando voy a la tumba de mi esposo es lo único que le ofrezco, llorar y llorar, nada más que llorar. Ya que casi no tengo nada que comer, ¿cómo de llevarle flores o siquiera unas guirnaldas? Llorar y llorar es lo único que le ofrezco. Ay, comadre, en esa parte yo la entiendo. Yo creía tener las mejores cosas, pero mire, no es nada más que el fruto de mis sufrimientos. No esté así, comadre. Entonces, ¿me comprende, comadre? Sí, comadre, yo te comprendo. Lo dudo, comadre. Yo quisiera que se ponga por lo menos unos días en mi lugar y recién le comprendería que me cree. Pero hay cosas que los labios son incapaces de expresar, de exteriorizar en su verdadero valor, por lo que el corazón trata de ahogar. Bueno, en fin, es momento que en este momento suprima mis pensamientos, mis sentimientos y deje a un lado el recuerdo. Ay, sí, comadrita, y así ya nomás, ya hora de que te olvides, de que suprimas tus sentimientos, de que vuelva a encenderse en tu pecho la llama de la esperanza, comadre. Sí, comadre, es mejor olvidar y no revolver los escombros de un trágico acontecimiento que enlute a mi hogar. Entonces, comadre, a usted le deberé que mi penumbra chispee la esperanza. Sí, comadre, porque tal vez motivos no los podrá tener, pero... yo le digo que detrás de la tormenta siempre está la calma, comadre. Tienes que estar tranquila. Sí, comadre, esperar y esperar. Es lo único que haré, esperar. Comadre, la sirena sonar. A ver, pásame el accidente, vamos. Ay, no, comadre. Adelántate, comadre. Voy por mi bolso. Ah, aquí no hay nadie. Habrá que proceder nomás. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene mis cosas? ¿Pero qué, señora? A mí me ha dicho el gringo que tiene que desalojar esta casa. Señor, mi hijo está trabajando, no somos ajenos a la empresa y... ¿Que su hijo está trabajando? A ver, muéstrame la orden. Aquí tiene, señor. Mire usted. Pero esta orden pertenece a otro trabajador. ¿Cómo se llama su hijo? Daniel Valderrama, señora. ¿Daniel Valderrama? Pero esto pertenece a otra persona. ¿De quién es esta orden? Es nombre de mi esposo. ¿Su esposo? ¿Y dónde está su esposo? Ha muerto el año pasado, accidentado en la mina y desde entonces... ¡Ah! ¿Y desde entonces vives gratis aquí? No, las cosas tienen que ser bien, señora. Ahora mismo me desalojas. El año pasado, desde el día que ha muerto tu esposo, deberías desaparecer de aquí, tú y tu familia. ¡Ay, señor! ¡No le miento! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No hay otra! Señor, ¡no! ¡Me desaloja! ¡No! ¡Me desaloja! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No hay más! ¡No, señora! ¡Por favor! ¡No me lo desaloje! ¡Le prevengo, señora! ¡No, quiera a las buenas, sino a las malas! ¡Señor! ¡Le estoy previendo, señora! ¡Le estoy previendo! ¡Ya! ¿No quiere por las buenas? ¡Bueno, por las malas! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Por favor, señor! ¡No! ¡No me encanta! ¡No! ¡Por favor! ¡Diga lo que usted quiera! ¡Pero se va! ¡No! ¡Cruel ignorante! ¡Usted también seguirá en la calle como yo! ¡Diga lo que quiera! ¡Pero a mí no me interesa! ¡Más bien ha pasado un accidente y voy a coser! ¡Al volver no quiero verla! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito!
Perdóname, Marielito. Perdóname. Perdóname. Danielito. 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 ¡Localito! 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 ¡Por favor, no! Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos.